16. ¡Hola! Es un año nuevo. ¡Hola, Zebra! Espero que este año esté lleno de mil cosas nuevas, porque el año pasado empezamos con todo esto y les agradezco a todos ustedes todos los likes y todo lo que hicieron por todo esto, porque ustedes lo hicieron y ustedes lo formaron. Entonces, les mando un beso y les mando que todo lo que quisieron para este año o para el otro, pues se cumplan ahorita y lo cumplan este año. Gracias, nena. De nada. Entonces, bueno, feliz año nuevo y bueno, vamos a empezar con un tutorial que espero que les guste y que creo que les va a servir muchísimo. Y bueno, hoy vamos a hacer un tutorial muy padre, es súper importante y es para recibir en la mañana a los Reyes Magos, obviamente. Y bueno, el día de hoy va a ser tips para antes de dormir, para tu cara, para que la hidrates, para todo, obviamente, para tu bienestar y tu salud y tu belleza. Y bueno, vamos a ver los tips. Bueno, lo primero que vamos a hacer, el primer tip y el más importante, es lavarte la cara. Yo ya lo hice, pero quiero que sepan que vamos a usar un jabón. No cualquier jabón, porque te puede, no sé, hasta sacar ronchitas o algo así. Vamos a usar un jabón que te nutra, que te quite todo lo que has usado. O sea, puedes ir andando en bicicleta y pues obviamente en todo el día, en todo lo que haces, se te pega la mugre a la cara. Y tú puedes ver que tú ni siquiera la ves, pero pues te puede sacar granos, te puede sacar muchas cosas muy feas. Tú eres pura mugre. Yo uso jabón neutro porque te limpia la piel. Entonces, bueno, es mi jabón el que yo uso. Yo se lo recomiendo muchísimo. Porque te quita, o sea, el chiste de un jabón obviamente es limpiar y quitar toda la mugre que tienes en la cara. No puedes usar cualquier jabón porque no es la misma piel de tu cuerpo que la de tu cara. Entonces, el primer tip, yo ya me lavé la cara y bueno, yo creo que es por higiene y lo tenemos que hacer. Después de que te limpiaste la cara, bueno, lo esencial es que nos pongamos crema. Yo uso una crema que a mí me gusta mucho, no sé la que ustedes puedan usar. Hay muchísimos sabores, colores y todo el rollo. Entonces, ustedes pueden usar la que ustedes quieran, pero yo uso una que ¿te no comes es... la crema? No me como la crema. Bueno, cuando era chiquita sí. Pero la agarramos y la untamos. O sea, no hay que ponernos tanta. Yo tengo la piel un poco grasosa, entonces no me pongo una que sea tan grasosa, obviamente. Y bueno, nos masajeamos toda la cara y por abajo los párpados, en la frente, la nariz y en todos lados, ¿no? Entonces... lo hacemos hasta en el cuello. O para más. Y bueno, la crema, creo que el propósito de una crema es hidratar. Entonces, eso es lo más importante de una crema buena. Y bueno, la que yo uso a mí me funciona muy bien. Y bueno, si estamos hablando de hidratar. ¿De qué, perdón? De hidratar. Entonces, también vamos a hidratar los labios. Y es algo que mucha gente no lo ve, pero es súper importante porque, bueno, yo creo que son muy importantes que no los tengas resecos. Yo no lo veo porque mis ojos son de botón. Porque tú no tienes labios. Pero la neta es una parte que yo veo mucho, que se me hace algo muy bonito que la gente tenga los labios bonitos. Bueno, eso es un tip mío. Pero, no sé, creo que lo que yo más me fijo son los labios. Entonces, yo creo que hidratártelos en la noche con un bilé, un brillito para los labios. Yo uso de cacao, de avellana, que para mí son los que más me gustan porque te hidratan mucho y yo ya estoy muy acostumbrada. Si a ti te gusta, no sé, de fresa, de menta, que hay muchísimos, pues tú usas esos. A mí me gusta de pasto. Yo creo, sí, porque como es pasto, yo soy una cebra. Entonces, es algo muy importante que para mí en lo personal me gusta mucho. Y bueno, antes de dormir también se me hace muy importante para que en la mañana no despiertes como si tus labios fueran una piedra. Entonces, yo creo que es algo muy importante. Y bueno, lo último, antes de dormir me pongo una crema que me gusta mucho, que es como de chocolate o cacao o algo así. Y me la pongo en las manos y es lo último que hago antes de dormir para que tengas las manos bien hidratadas. Y bueno, lo que yo hago también es entrenzarme el pelo. ¿Por qué? Porque cuando te entrenzas el cabello es, bueno, es para que... ¿Qué es entrenzarse, perdón? Entrenzar es hacerte una trenza. ¿Que no es trenzarse? Ah, sí. Entonces yo creo que eso es lo más práctico para cuando te vayas a dormir. Es francés. Y aparte eso, ¿no? Para que no se te hagan como rastas en la mañana y si te estás moviendo como yo de un lado a otro en la noche, pues no se te nude todo el cabello. Primero vamos a cepillarnos el cabello antes de hacernos una trenza para que pues no se nude todo. Entrenzar. Yo me pongo esto, que bueno, a mí me sirve muchísimo. Y es para que tu cabello brille más, para que tenga más luz, para que tenga más brillo y obviamente para que no se te enrede y pues esté hidratado. Y bueno, un tip es
que cuando te cepillas el cabello es para masajearte el cuero cabelludo, para que se te quite también, bueno, mi pelo es muy grasoso, entonces también si el tuyo es que se te quita la grasa, por eso es importante que te cepilles el cabello. Y bueno, yo creo que es algo que todo el mundo hace y debe hacer por higiene y por salud y belleza y todo eso. Y bueno, estamos esperando hoy la llegada de los Reyes Magos. Espero que les traigan todos los regalos que quieren, que se portan bien, obviamente. Y bueno, espero que hagan esto hoy para recibirlo súper bien mañana. Que les haya gustado, porque sirven muchísimo todos estos tips para ti y todo eso. Entonces, espero que les esté gustando todo esto. ¿A ti te traen todavía los Reyes Magos very nice? Bueno, sí, todavía me traen porque yo me porto muy bien. Entonces... ¿Conmigo no te portas muy bien? Tú ni siquiera eres una persona. Yo creo que no deberían traer. Te voy a acusar con ellos. Pues acúsame, Sebra. Tú no existes. Ojalá te hagan algo feo. No eres nadie. No me van a traer carbón, como dicen. Pero bueno, espero que les hayan gustado los tips. ¿Dice? Porque a mí, carbón, ¿quién dice? ¿Quién las dice leyendas urbanas dicen eso? Y pues que les traigan todos los regalos los Reyes. Bueno, espero que les haya gustado el bloque de hoy. A mí no me gustó. No me importa tu opinión. Es el peor blog que has hecho. Y bueno, es el primer blog del año. Espero que sea de sus favoritos. Ojalá el último. Y denle like, compártanlo y denle manito arriba. Adiós y les mando un beso. Bye. Yo no. Te odio.